¿Dónde? ¿Sí, no sé, güey. Jala, la dejo. ¿La jalo? Pues la jalo. Voy a ir yo, agárrame. Bueno, agarra su cámara, agarra su cámara. En Ciudad Juárez, en la zona centro, esta noche al menos 3 policías federales murieron luego de la explosión de lo que al parecer es un coche bomba. Según los primeros reportes, cerca de las 8 de la noche, tiempo de Ciudad Juárez, los policías federales acudieron a atender el reporte de una persona aparentemente ejecutada en la esquina de la calle 16 de septiembre y Guatemala. Al llegar a la zona, ubicaron un automóvil, un Pontiac de modelo antiguo. Y al acercarse a revisar este vehículo en el que aparentemente se encontraba la persona ejecutada, el coche estalló. Además de los 3 policías, murió un elemento de la policía municipal y se habla de un civil. También se reportan 12 federales heridos, 3 rescatistas y un reportero de televisión del Canal 5 de Ciudad Juárez. Los rescatistas no estaban atendiendo el reporte al que acudió la Policía Federal, sino otro llamado, y fueron alcanzados por el radio de la explosión. La explosión contra patrullas de la Policía Federal y que mató a 3 personas en Ciudad Juárez ocurrió ayer jueves a las 19:30 horas. La Policía Federal atribuyó el ataque a una represalia por la detención del narcotraficante Jesús Armando Acosta Guerrero, alias el 35, presunto líder operativo del grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. ¡Llámale! Un automóvil cargado de explosivos, un Ford Focus, según versiones de los testigos, se impactó contra las 2 unidades de la Policía Federal, causando la muerte de un agente federal, un policía municipal y un rescatista. La Secretaría de Seguridad Pública Federal confirmó en principio que la explosión ocurrió tras el impacto del automóvil con 2 unidades de la corporación, pero precisó que peritos trabajan para corroborar si quizá el vehículo transportaba granadas o si iba tripulado. La mañana de este viernes, el procurador general Arturo Chávez se apresuró a detener las versiones que confirman que se trató de un coche bomba y dijo que quizá fueron granadas que les lanzaron, pese a las versiones de los testigos y las pintas que han aparecido por Ciudad Juárez. Está herido, güey. Está herido.